Ahí está grabando. Mira, Mario, a mí lo que se me ocurre para el ejercicio del StatSim, ¿sí? Es ver, vos básicamente ese acotamiento lo vamos a pensar con la erosión, como para poder ponerle un valor. Viste que yo siempre insistí de que tenemos que pensar en las unidades, ¿sí? Para poder plantear un sistema, ¿no? En el ejemplo que viste vos, ¿sí? Las unidades son sedimentos. ¿Está bien? Sí, señor. Entonces, a mí se me ocurre que ese acotamiento que vas a hacer vos, modificar los distintos acotamientos y medir la eficacia de ese acotamiento con los sedimentos generados al final de la cuenca. ¿Qué te Ya. parece? Mira, yo lo había comprendido de esta forma. Decime. Vamos a analizar sedimentos, ¿no es cierto? Para ver cuántos sedimentos llegan en ese punto. ¿Qué es Exacto. la cuenca? ¿Qué es el desfogue, digámoslo así? Porque aquí Sí. el agua ya se convierte en aguas hervidas, en alcantarillado, ¿no? O sea, Sí. toda el agua que escurre de estos bosquecitos y esta parte de acá termina ya volviéndose aguas hervidas. Entonces, Perfecto. yo lo había planteado de esa forma, ¿no? Este bosquecito tiene que determinar o tiene que soltar sedimentos de una u otra forma, ¿no es cierto? Sí. Y esos sedimentos podríamos empezar a analizarlos, qué cantidad de sedimentos hay, o ya verlos de manera futura, cuántos podrían resultarnos o cuántos podrían cambiar si nosotros volvemos a regularizar esa parte, esta de acá. Sí, ¿Me hago exactamente. entender? Pero, ¿qué tiene que ver eso con el acotamiento en sí? Es decir, el acotamiento es la distancia que hay desde el curso del río hacia los costados, ¿no? El análisis que se podría hacer entonces es, como decís vos, ver las distintas modificaciones que le podés dar a tu cuenca. ¿Y cómo repercuten esas modificaciones con el nivel de sedimentos que tenés al final? ¿No? Ya. Sí, Entonces, lo que estás planteando es qué pasa si yo corto el bosque, qué pasa si yo planto, qué pasa si hay un aumento en la densidad de población por sobre los pastizales y qué pasa cuando hay tormentas atípicas que hacen que aumente el nivel del cauce. Todas esas variables que te estoy diciendo lo que hacen es aumentar o disminuir los sedimentos en en el cauce, ¿no? Sí, señor. Entonces, volvamos al ejercicio del StatSim. En la página web. École. Bueno, dentro de este esqueleto que está escrito, ¿sí? Nosotros tenemos tasa de corta, tasa de plantación, lluvia típica, sedimento de bosque, ¿sí? Represa. Acá lo que podés hacer vos es modificar este diagrama que está hecho, ¿sí? Para poder adecuarlo a tu tesis que tenés. ¿Qué te parece? Sí, esa es la idea, ¿no, profe? O Y sea, ahí tenés, está bastante hecho, te digo que te ayudé en un 50%, porque el ejemplo que vos elegiste es bastante similar al ejemplo que yo hice para para la tesis. Pero obviamente vos no tenés una represa, ¿ves que ahí dice represa? eso Tampoco quería preguntarle, y limpieza tampoco de yo represa grabo. te sirve. Y obras en el cauce, puede ser que sí. Ganas, no lo pondría. ¿Este ganas qué significa, profe? En las ganas para limpiar la represa. Es decir, lo que te hace despertarte un día a la mañana y decir, oh, voy a limpiar la represa. Ya. Entonces, es un factor humano importantísimo. Y lo
quería poner dentro del modelo como para decir, miren, cualquier variable se puede ingresar en un modelo. Esas ganas es una probabilidad, creo que del 5%, porque evidentemente la persona que limpia la represa tiene muy pocas ganas de trabajar, ¿no? Ya. Bueno, entonces, ¿sabés más o menos cómo se utiliza el StatSim? ¿Querés que te dé una mano para poder editarlo? Por favor, sería lo ideal. Bien, entonces, en la parte donde dice sedimentos de bosque, abrilo. Es un cuadradito con los bordecitos. Bueno, ahí está la fórmula que utiliza las distintas variables que están hacia afuera. Vos fíjate que dice, sedimentos, la variable es sedimento de bosque, ahí. El sedimento de bosque es la tasa de producción de sedimentos dado por el bosque. Es positivo, ¿no? Es positivo. Y empieza con un valor de 10, como te puedes fijar abajo. Ya. ¿Sí? Es decir, el valor de 10 es el valor del sedimento que arranca cuando tenés un bosque. Ese pregunta, profe. Sí. Yo, ¿ese dato de dónde lo voy a sacar en el momento que quiera investigar? Ese dato podría ser... ese dato, básicamente, es un número que yo inventé. Sí, eso es inventado, ¿no? La cantidad de sedimento que hay. Pero entonces, ¿tendría que ser esa clasificación en el agua? Ese dato... lo podés cambiar vos si tenés el dato. Si no tenés el dato, tendrías que poner un valor que sea más o menos lógico. Por ejemplo, vos podrías averiguar cuánto es la tasa de sedimentos que tira a un río un bosque. Y el sedimento se mide en peso. Por generalmente peso. 10, o sea... Pone que unidad, 10 toneladas por hectárea, capaz que es mucho, ¿no? Profe, esta unidad que usted pone aquí, ¿en qué unidades está? Kilos. ¿En kilos? O sea, sí. ¿Serían 10 kilos? Sí, 10 kilos por hectárea. Listo. Otra pregunta, profe. ¿Este sedimento bosque, acá donde lo encontramos, es este? Sí. Eso sí. Es... la cantidad de sedimentos que produce el bosque. Y vos fíjate las flechitas. Que esta vendría a ser una, ¿cómo que se llamaban estas, profe? Un acumulador, ¿no? Un acumulador, claro. Es un acumulador porque va recibiendo, ¿sí?, el bosque, la cantidad de sedimentos en función de la tasa de plantación y la tasa de corta y la lluvia atípica. ¿Sí? O sea, entonces ese acumulador está compuesto por tasa de plantación, de tasa de corta y la lluvia típica, ¿no? Sí, exactamente. Que estos tres vendrían a ser bloques, ¿no? Serían datos, ¿no? Datos, claro. ¿Podés fijarte, por favor, la expresión que hay ahí? Y ahí te vas a dar una idea de cómo es, claro. Sedimentos del bosque se le suma una función que es igual a sedimentos del bosque por la tasa de plantación, me imagino. La fórmula lo dice por tasa de corta, ¿no? Sí, y se le suma a la vez, seguramente, sedimentos de bosque por la tasa de, plantación. Y se le suma, ¿qué? La lluvia típica. Y terminó ahí, ¿no? Ya. Está bien. Entonces, esa función hace que sedimento de bosque presente una variación de acuerdo a los valores que va tomando de las tres variables. Entonces, vos podés poner una tasa de corta en donde dice abajo, tasa de corta data, fíjate, abajo. Pero entonces, eso lo quería preguntar, profesor. La tasa de corta, este valor lo pone usted también, ¿no? Sí, todo lo inventé.
Esa tasa de corta es un valor en donde vos, cuando vos cortás, por ejemplo, una hectárea de bosque, vas a modificar los sedimentos del bosque en ese valor, 0,000024. Pregunta, ¿esta unidad también es en metros, en kilos? Sí, kilos por hectárea. Listo. O sea, Porque que nosotros lo que... suponen que la tasa de corta sería cuántas hectáreas vos cortás del bosque, ¿no? Sí, Pero y no esta podés tasa... mezclar la superficie con los kilos, ¿no? Si yo mezclo superficie con kilos, logro un resultado con una dimensión o con unas unidades inimaginables. Por eso en el programa se trata de poner las mismas unidades a lo largo de todo el análisis. Pero me perdí, profe. Perdón. ¿Por cómo Bien. así mezclarlo con la superficie? La tasa de corte está pensada en kilos de erosión por hectárea, Ya. ¿no? No está pensada en superficie. No se puede pensar en superficie porque los sedimentos son en kilos. O sea, lo que usted me trata de decir, profe, es que lo que se corta en superficie, pues no va a ser. Es los sedimentos que se están dejando de esa corta, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ese valor da una idea de cuántos sedimentos se le agregan al bosque por cortarlo. Va a ser positivo este valor, ¿no es cierto? Sí, fíjate la función de vuelta sedimento de bosque y fíjate cómo se aplica la tasa de corta. Lo Entonces, multiplica. lo multiplica por los sedimentos del bosque. Entonces va a dar un valor positivo. La tasa de corte es un valor positivo, ¿sí? Que al multiplicar por los sedimentos de bosque, que es decir, el número 10, porque ese es el valor inicial, ¿sí? Te da un valor positivo. Entonces, el resultado de esa cuenta va a dar un valor positivo. Cuando vos cortás, ¿sí? Vas a tener más sedimentos. Eso es lo que te está diciendo. Listo. Entonces, la tasa de plantación, ¿qué valor tiene? Y esta tasa de plantación tiene Tenés que ir un abajo, valor abajo de tasa de de corte, menos, tasa de aquí plantación. está, Es de negativo. menos. ¿Por qué? Porque a medida que vos plantás más superficie de bosque, vas a tener menos sedimentos, porque el Sedimentos. bosque hace que tengas menos sedimentos. Como podés ver, de vuelta, no estoy hablando en hectáreas, sino en kilos de sedimento. Profe, pregunta. Dime. Aquí van a ser los mismos kilos, ¿verdad? Se lo va a manejar en la misma. Pero usted acá ya pone otros datos, profe. Este, por ejemplo, de data, el tipo de dato, ¿siempre se lo va a manejar en qué? En default, automático. En automático. Si es que ayer estaba haciendo el ejercicio, pero No, no si está bien llegamos a aplicado. cambiar eso, es para otro curso. Sí. No, ¿Sí? pero ya hasta allá ya no, No, por bro. favor. Y después la Y lluvia típica. ¿Querés ver lo de lluvia típica? pero un momento, profe, pero entonces acá usted también ya poniendo otros dos datos, el mínimo y el máximo. Sí. ¿Esto es a qué hacen referencia? A que no podés poner un valor más alto que esos dos, porque es imposible que llegues a valores tan altos o valores tan bajos. Lo que hice yo fue acotar ese valor. No Ah, tiene mucho colocarle un importancia. límite, colocarle un límite. Sí, no es Ya. tan importante. Después. Y la última pregunta, profe. Este UCE AS Model Input, ¿para qué sirve? Ah, para colocarlos acá. Eso Solo sirve son para que esté, para que vos lo tengas de visualización. de visualización. Creo que lo podés cambiar ahí si apretás con el mouse. Te ponés
Así haz model input. Uso de entrada del modelo y el otro modelo de salida. Sí, Ya. pero está en usar como entrada del modelo. Ya, pero solo es visualización, ¿no? Apretá ahora donde está el número en la pantalla principal. ¿Y lo puedo cambiar desde acá? Creo. Sí, lo podés cambiar desde ahí. Entonces Vale. vos poné un 4 en vez de un 5 ahí. Ya le puse un 8. Bien, y poné compile and run. Con Tila un Abajo el botón de color azul. Y ahí run. el modelo va a correr con la modificación que acabaste de hacer. Es como para hacerlo más fácil y no tener que ir a buscar ahí el cosito. ¿Sí? Listo. Entonces, donde dice represa, ¿sí? Donde dice represa, en realidad ahí vos podés poner qué sería ahí el desagote de la cuenca. ¿Cómo lo llamaste vos? El punto donde Ingreso. termina la cuenca. Desfogue. Bien, desove. Aquí lo puedo cambiar, sí. Vos podrías cambiar ahí. Claro, desove, desfogue, bien. Bien. Entonces, ahí lo que te puede dar es el resultado de la modificación del sedimento. ¿Sí? Vos ahí podés empezar a cambiar, por ejemplo, donde dice limpieza de la represa, vos podés cambiar y poner un valor para ver qué ocurre con, por ejemplo, el aumento de la. ¿Qué podría hacer? ¿Qué modificación podrías hacer al cauce para que haya alguna variación entre los sedimentos que produce el bosque y el desfoje? ¿Qué variación habría ahí? Sí. Bueno, la topografía podría variar, profe, ahí, pero Sí, no creo pero que vos no sea. lo podés modificar. La No. topografía es algo que no podés cambiar. Entonces, en donde dice limpieza de represas, a mí se me ocurre que podrías poner algo como que hace que tengas menos sedimentos a lo largo del cauce. Reforestación del cauce, ¿no? Pero no hay reforestación. Bueno, pero Podría. si vos haces reforestación en el cauce, vas a tener menos sedimentos. Sedimentos. Entonces, ¿entendés? O sea, entonces acá habría que cambiar. ¿Limpieza de represa? No, sino deforestación. ¿Verdad? No, forestación. Reforestación. Reforestación. Claro, y vamos a deforestar lo que. Deforestación. ¿Y tú? A ver qué pasa. Bien, ahora fíjate que se borró la flechita. Es porque no tiene el mismo nombre, ¿no? Entonces Entonces, aquí en anda a desfogue desfogue y y donde aquí diga en. limpieza, limpieza, represa, lo tenés que cambiar por reforestación. No, es cosa, es ale magia. Ale magia. Y a ver si cambió. Hay que dejarlo con el mismo nombre, ¿no? Por supuesto. Reforestación y desfogue. Pero no me los unió, profe. No me No, los reforestación unió.
no te lo está tomando, a ver. Capaz que hay otra reforestación en otro lado, fíjate, en el fondo. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Manu? ¿Cómo andan? ¿Sí? Tiene que estar en otro lado reforestación. Ahí en Desfogue, abrí Desfogue y fíjate si... Sedimentos del bosque, obras en cauce, Desfogue... Tendría que estar, pues, capaz porque vos lo pusiste con acento, reforestación en uno y en otro no. Quitémoslo entonces, ¿no? Capaz. Fíjate si en el de abajo le pones, le sacás el acento ese. No es que esté en contra del idioma de nuestros ancestros. Ahí lo unió ya. ¿Viste? Este es un software hecho por gente de... de los países del norte, ¿viste? Listo, mi profe. Bien. Las ganas. Yo borraría las ganas, porque no es, no es, es algo medio abstracto, ¿no? Lo borro de una, ¿no? Bórralo de una y fíjate de borrarlo también de desfogue. El desfogue. Ah, pero de adentro. ¿Qué es esta acá? Lole, ¿ya no está? ¿Ganas? Bórrale ganas. Listo. Bien. Y también borra represa funk, total. Pero espéreme, profe, guardémoslo. Porque si nos vaya a perder, ahí ya. ¿Y cuál me dice, profe? Y represa función también. Represa función. Este. No. No, 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 eso déjalo como está, me equivoqué. Bien, bien. Lo que pasa es que represa función hay que cambiarlo por desfogue función, profe, ¿no? No, no, no. Sí, tendrías que cambiar desfogue función. Esa desfogue función lo que hace es tomar. Pero le pongo esas variables como para poder hacer la cuenta de cuál es la cantidad. ¿Pero lo dejo ahí entonces con desfogue? Sí, pero tenés que cambiar el nombre de la función que está un poco más abajo. A ver. Esta. Exactamente. Uh-huh. A ver si creamos la flecha. Bien. Bueno, y ahora lo que tenés que hacer es ver de cambiar los distintos input que tenés a los dos acumuladores para que te dé un resultado que más o menos te ayude a comprender cuáles son las modificaciones que tenés que hacer al sistema como para que te dé un resultado que a vos te interese. Por ejemplo, yo no sé cuánto es la cantidad de sedimentos que tenés en desfogue, ¿sí? Cuando corras el programa, compiles y lo corras, vas a tener un resultado, ¿no? Entonces, vos vas a ver que cuando vos modificás la cantidad de obras en el cauce, la cantidad de reforestación, la tasa de plantación y la tasa de corta, vas a tener un resultado en que vos digas, bien, este es el resultado que me permite tener una cantidad aceptable de sedimentos en el desfogue. ¿Se entiende? No. Ahí me quedé. Pero decirlo, no. Perdón. Yeah. Bueno, no importa, no importa. Por ejemplo, no sabemos bien cuánta reforestación en la cuenca pusimos como valor. A ver, espera, no. Mejor compila y corre. A ver cuál es el resultado que tenemos con... dejándolo como está. Entonces ahora baja, cuando termine, baja y fíjate cuál es el resultado que te dio en el desfogue. ¿Dónde lo encuentras? Abajo, desfogue cero. Más abajo. Desfogue cero porque no lo hemos puesto. ¿Dónde dice desfogue cero? ¿En el historial queda cero? ¿Todo cero? El desfogue dio cero, ¿no? Más abajo.
Y en metros da 100, en M da 100. Ah, ¿sabes por qué? Porque está tomando sedimentos de bosque. Algo pasa con... A ver, en defogue ponele un valor inicial de 10. ¿Y lo corro? Bien, ahora baja. No, baja un poco más. Quiero ver de cuánto tiempo le estamos dando. 100 años, creo. A ver, baja más, por favor. Más, más, más abajo, más. Bueno, a ver, podemos ver la fórmula de defogue, que me parece que hay un problema con la relación que tenemos entre el sedimento de bosque y el defogue. A ver, es una función del sedimento de bosque con las obras. Y anda función ahora, a ver. Hay una que se llama función de... Abajo. Supongo que función. Sí. SB, sedimento de bosque, por obras en el cauce, menos 0, menos 1. Qué loco, ¿cómo hizo esto? Algo está pasando con esto. A ver. A ver, volvé a arriba. Porque no sé cómo hace para... Ahí. Ahí, abrite eso. No, hay un lugar en donde nosotros no... El cuadrado, a ver, abrí donde dice cuadrado, la de abajo de todo. La última es cuadrado, esta. Función custom cuadrado x value x. Define la función. Y después. Pero a reforestación le dimos valor, José. A ver, subí. Hay algo que algo pasa con la función defogue function. A ver. Porque es que reforestación le dimos 0.45, ¿no? Sí. Sí. Pero hay un problema porque la no entiende la función, el defogue función. A ver. Esa. Defogue función. Sedimentos de bosque. Obras en el cauce. Defogue, reforestación y listo. Ah, pero es que en esta quitamos cuadrado, que quitamos profesión. Ah, ¿qué no, quitamos de ahí de reforestación en ese lugar? De ahí quitamos obra, ganas. A ver, fíjate ganas. En donde dice Defogue Funk. De vuelta, bajá, porque quiero ver cómo está hecha la función esa. No cuadrado, sino de sobre función. Ahí está. Ahí tenés que borrar la G. Porque son ganas, claro. Claro. Listo. Y arriba también. Es reforestación. Quito la coma también, sí, ¿no? Sí. ¿Y el R qué sería? Reforestación. R que lo tenía puesto usted antes. Espérame, aquí explíqueme. SSB significa sedimentos de bosque.
El O es obras en el cauce. R. Reforestación. Pero entonces aquí tenemos que colocarle con mayúscula, ¿no? No, no, no hace falta. Lo entiendo. No. ¿Y el R qué sería? Y el LR. No, no sé qué es el LR. No. A ver, fíjate si con eso alcanza. Poné compilar y correr. ¿Qué lo tenía puesto usted para LR? Pero fíjate si ahora funciona. Poné compilar y correr. Fíjate si el defogger tiene alguna... se modifica. Desfogue cambió a 100. Ahí lo tenemos está. A 0. Lo tenemos ahí, a 0, ¿no? Ahí, claro. Bien. Ahí fíjate que aumenta hasta un máximo de 100 y se queda en 100. Porque nosotros le pusimos que el máximo que podía tener era 100. Es decir, que hay algunos valores que están, que son demasiado grandes. Y los sedimentos crecen muchísimo. Entonces, me parece que tendríamos que poner una mayor reforestación para que baje un poco el valor ese. ¿Sí? Entonces, en reforestación tenés que ponerle el valor de 1. Listo, y ahora compilá y corre de vuelta. Uno es mucho, profe, aumentándole, claro, ¿no? Vamos a ver. Ah, o sea, que si yo quisiera que eso cambie, tendría que aumentar más la reforestación. Claro, esa, perfecto. Esa fíjate ser... que es parte de la función. Ahora fíjate a ver cómo... Esa podría ser una conclusión, sí. Sí. No, siguen 100. Siguen 100. ¿Le aumento? Quiero ver si... ¿Le pongo 5? A ver quién nos da. No, no, espera. Quiero ver que, cómo se modifica. No, ponele, déjale el 1 y quiero que grafique la función. Ponele para ver que se grafique la función. Entonces, abajo o arriba donde esté la función... No, no, ahí no, a la izquierda, en el panel de la izquierda. Ah, aquí en las patas. Función, ¿dónde está? Desfogue función. Ese, pone que la grafique. Table function. ¿Dónde, profe? Ahí abajo dice table function. Ya. Y ahora pone compilar y correr, a ver si funciona. Ah, y dice que SB no está definido, sedimentos bosque. ¿Y entonces qué pasa ahí? ¿O qué le puedes hacer? ¿Qué le haces? Yo creo que ahí tenés que poner los nombres completos de... Poner los nombres completos de cómo están en el cuadro. ¿De cómo están acá? Sí. ¿Solo de ese o de todos? De todos. ¿Y LR qué era, profe? No, y dejáselo, borráselo y dejemos hasta reforestación. ¿Los pongo abajo también? Y abajo pone, es una función, vos fíjate que sedimentos bosque por obras en el cauce menos reforestación. Entonces tenés que ponerlo como si fuese la función. Pero con el mismo escrito, claro. Exactamente. Y LR lo... Claro, no, no,
no lo tomás en cuenta. Bórralo. Listo. Listo. Ahora pone compilar y compilar y correr a ver si. No. No, no me gusta cómo está tomando eso. Sedimentos busque. No. Bueno, hace así, mira, copia la fórmula de abajo donde dice sedimentos bosque por obras en el cauce menos reforestación, todo ese bloque, copialo y ponelo en desfogue, que está más arriba. Subí. No, arriba, salí de ahí, ponelo en desfogue, ahí está. ¿Ves esa función? Eso lo cambiás por lo que copiaste. Lo de adentro del paréntesis, pero no. No, todo. ¿Todo? Sí. Entonces ahí el acumulador lo que hace. Bien. ¿Bien? Listo. Ahora sí, ahora lo que hace ese acumulador es tomar los sedimentos bosque, lo multiplica por obras en el cauce, ¿ves? Y le resta la reforestación. De esa forma va acumulando en donde dice desfogue, tomando de los tres lados. A ver qué pasa. Bien, no, ahora tienes que borrar desfogue funk. Borralo. Este. Sí, ese lo borras. Listo. Ahora fíjate si lo puedes correr. Bien. Bueno, ¿querés seguir viéndolo esto? ¿Vos? Y me lo mandás cuando más o menos tengas algún resultado que te satisface. A ver, baja un poquito y vamos a ver cómo dio la última curvita. Igual no graficamos, me parece, de fogue. Pero baja a ver si está. Sí, lo pusimos a graficar. Bien. Ahí está, arranca de 10 y sube con todo. Bien, entonces. Bien. Para mí queda muy alto el valor de sedimentos bosque. Pero bueno, fíjate qué tenés que modificar de las tasas para que poder tener un valor coherente de desfogue. ¿Sí? Lo único que tenés que cambiar vos son los valores que están pintados de verde. Pero el modelo quedaría ahí quieto ya, ¿no? Sí, el modelo queda quieto y vos lo que ahora modificás son los valores en verde para que dé un valor coherente de desfogue. Ya, lo que le voy a preguntar, profe, es que, por ejemplo, para la reforestación. Sí, ahí tendrías que puesto, poner. Y si poner yo le cinco. Pongo, si le pongo 5, nos tiene que bajar ese 100, ¿verdad? Sí, porque fíjate la función de desfogue. Andá desfogue de vuelta y fíjate cómo repercute el valor de reforestación. Espérame, ya lo corre otra vez. ¿Qué nos da? No, sigue en 100. Por eso, baja. Fíjate, pone un valor más alto, pone 5.000 en reforestación, a ver qué pasa. Y ahora sí, corre. No, sigue en 100 todavía. Pero la historia, baja a ver. ¿Ves que ahí bajó un poco? Vas a ver. ¿En cuál es el que baja, profe? ¿En sumar? En el historial. ¿Ves ahí que arrancó desde mucho antes? Sí, sí, la cambió. Cambió. Le voy a colocar otro, profe. 50.000 lo voy a poner a ver qué sale. Ahí está. Vas a ver que ahora se corrió la curva hacia la derecha. ¿Dónde está el desfogue? Ahí. ¿Viste? No, pero me presento los resultados, quedan los resultados. Ahí, desfogue east es el historial de cómo fue la acumulación. La colmatación se está moviendo hacia la derecha, pero la pendiente sigue siendo alta, ¿ves? ¿Ves que la pendiente aumenta? Sí. Entonces, o sea, vos tenés que fijarte ahora qué pasa con sedimentos bosque. ¿Cómo es la variación de sedimentos bosque? Y fíjate si tiene una pendiente alta o no. Sedimentos bosque está en el panel de la derecha. Fíjate el resultado sin correrlo.
Baja. A ver. Ah, pero sigue la pendiente, profe. Entonces, pero tenés que fijarte lo que te dije, que es sedimento bosque, como es el resultado. ¿En dónde me dijo, profe, que era? Sedimentos bosque. Sedimentos bosque. No lo encuentro. Entonces no está marcado para verlo. Ahí está. Bueno, ahí. Bien, se mantiene constante y después pega el salto al final. Bueno, claro que le cambié la reforestación, ¿no, profe? No, pero no tiene nada que ver la reforestación. Eso está bien. A ver, baja el panel donde estás ahora, bájalo mucho hacia abajo. No, ese no, el otro. Sí, el otro panel. ¿Ves que ahí dice 100? ¿En cuál, profe? Arriba dice 100. Ese ponele 10. Porque 100 son 100 años. Sí, ponele 10. Ya. ¿Y lo corro? Y ahora poné en donde dice el sedimento exagerado ese, perdón, el... ¿Sedimento bosque? No, ¿qué estábamos cambiando recién? ¿Tiempo? No, antes. ¿Antes de tiempo que estábamos cambiando? Reforestación. Reforestación. ¿Ya? ¿Lo pongo en reforestación? Ponele valor 1 de vuelta y fíjate cómo da. ¿En este? Sí, 1. Listo. Y ahora pone compila y le bajamos para 100. En vez de 100 años, que es un valor terrible, lo pusimos para 10. Así podemos tener algún resultado a corto plazo. ¿Tiene que bajar un poco la pendiente? Sí. Ah, sí. Seguramente. Sí, ya lo ya bajó. Ahora pone de fogue y fíjate cómo se modificó. Bien, ahí se ve un poco mejor, ¿ves? Ah, profe, ese es el mejor. Bien, ahora fíjate, variando de a poquito, la idea es que esas curvas, ¿sí? No tengan un aumento tan grande. Vos lo que tendrías que lograr es, modificando todas las variables, logres que no aumente tanto, ¿sí? El nivel de sedimento. Espérame, lo voy a dejar anotando. Dale. Que no, ¿qué me dijo? Que no aumente tanto el valor de sedimentos modificando las variables de ingreso. Es buscar una armonía, me imagino. Exactamente. Sí. Es lo que todos buscamos, en realidad. Sí. Sí, y por estas veces también, profe. ¿Te animas? Cuando lo tengas, mandame el archivo que estás bajando, ¿viste? El que termina con JSON. Este. Ese. Bueno, mandame el JSON. Así te lo puedo corregir una vez que hayas probado varias inputs. ¿Sí? Listo, mi profe. Bueno, un abrazo. Profe, bárbaro. Muchísimas gracias. Mi Dios me lo bendiga. Estamos en contacto. Hasta luego, profe. Muchas gracias.